Bueno, mi nombre es Yosemí Ferreira de la Cruz, tengo 35 años de edad, ciudadana cubana. Hago este video con el objetivo de que todas aquellas personas que puedan compartirlo, hacerlo llegar a algún lugar y que mi problema se le dé una solución, lo hagan. Yo soy madre de dos niñas menores, una de 15 años, la otra más pequeña de 7 años. La de 15 años tiene una parálisis cerebral con una hemiplegia izquierda por negligencia médica. Negligencia médica a la cual nunca en este país yo he recibido ningún beneficio. El único beneficio que tengo en estos momentos es una ceguera de 237 pesos moneda nacional. No sé, mírenlo ahí, aquí en el importe, mírenlo ahí. 237 pesos moneda nacional, chequera que no me alcanza para nada. Mi hija, hoy desde por la mañana me levanté a hacer varios trámites con respecto a la cama foble y el colchón antiescara. Y una vez más, fui, como decimos todo cubano, fui piloteada. Aquí, pa' aquí, pa' aquí, me dirigí al presidente del gobierno de aquí de Regla, me dirigí a la presidenta de los presidentes aquí en Regla, casualmente llamada Reglita. Tuve un atercado grandísimo en el consultorio, ya que el certificado me lo habían hecho mal. Según la compañera Reglita, el sábado ella me indicó que fuera hoy a la farmacia, que en la farmacia habían cama y colchón. Y cuando fui hoy a la farmacia, que las camas y los colchones que hay es para una lista de espera que hay y que está desde hace tiempo. Mi reacción fue que si tenía que esperar a que mi hija se muriera. Tengo a mi hija hace dos meses con unas escaras que no se me le sanan porque no tengo pañales desechables, porque si invento 5 pesos lo tengo que coger para comida, sin contar que llevo 5 días sin comer porque no tengo gas. Hay que comprarlo liberado, no tengo dinero y estamos a base de pan con aceite y sal. Aunque no lo crean, todo esto me da pena decirlo. Y aunque no lo crean, en estos momentos estoy medicada con inyección de diazepam y no sé qué otra mierda más me pusieron en el consultorio, ya que atenté contra mí agresivamente. Puesto que estoy cansada, ¿sabes por qué estoy cansada? Porque Díaz-Canel, Raúl y todos los que tienen que ver con este cingado gobierno, ninguno de ellos pasa trabajo, ninguno de ellos tienen problemas, ninguno de ellos tienen situación. Yo soy débil visual, miren mis espejuelos en el estado que se encuentra, que apenas puedo salir a la calle porque los tengo dañados. Mi pelo yo lo tenía largo, mira cómo lo tengo. Esto es bajo tratamiento psiquiátrico porque ha atentado 2 veces contra mi vida. Porque ya no puedo más con las mentiras que se dicen y dejan de decir. Al final no solucionan nada. A donde quiera que me quejo, todo es una mentira. Todo se queda entre papeles, entre quejas y no dan ninguna respuesta. No solucionan nada. Yo necesito que ve este video, me ayude a elevarlo, a compartirlo y a ver si así tal vez llega alguien de que esa persona pueda ser capaz de hacer algo por mis hijas y por mí. Hace un mes aproximadamente, los compañeros del canal informativo me hicieron una entrevista en una cola para Lejía. Entrevista que nunca salió al aire. Nunca salió al aire porque dije todo, todo. Y no me quedé callada la boca con nada. La mujer, la periodista, me dijo que no me preocupara, que a mi casa se le iba a dar seguimiento y solución. Y la entrevista ni salió al aire, con trima de decirles que se han venido aquí a mi casa. Cuando comenzó esto de la pandemia, ya el país lleva 7 meses parado, y cuando comenzó esto de la pandemia, el presidente Díaz-Canel dijo que toda aquella persona que tuviera familiares, como mi hija, no íbamos a tener necesidad de salir a la casa porque todo se nos iba a facilitar a la puerta de la casa y a un precio más módico. Ni sé cuál es el precio, ni sé qué es lo que están facilitando porque nunca me han traído nada. Entonces yo lo que quiero saber es qué es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Acaso tengo que salir con un letrero y decir abajo Díaz-Canel, abajo Raúl, que son unos cingados, que lo que son es unos corruptos, que sus hijos son unos vividores y si se dan la buena vida de pasear por todos los países que deseen? ¿Acaso eso es lo que yo tengo que hacer? A mí no me falta valor, a mí no me falta cojones sin tenerlo. Porque estoy cansada. ¿Sabes por qué estoy cansada? Porque con 20 años quise tener mi hija.
y este gobierno me la jodió, y este gobierno nunca ha sido capaz de darle nada, nada, a pesar de que ha sido por culpa de ellos que yo estoy pasando el trabajo que estoy pasando. Por favor, les pido a todos encarecidamente una vez más, y tengan buen día. Hoy ya me he pasado toda la mañana en trámites de lo de la cama y el colchón. Todo ha sido un peloteo constantemente y llevo 2 meses con la niña mayor con las escaras y lo del problema de los pañales desechables. Y para eso sí no hubo respuesta inmediata. Pero por una queja que se le dio a un personal del ministro de la Salud por una pregunta que hizo, me mandaron a buscar porque que me llevan para aislamiento. Esto es porque me quieren llevar para un centro de aislamiento. Para eso sí rápido tengo solución. Pero para pañales y comida para mi hija, para eso no tengo solución. Para eso a mí el país no me hace nada.